El tercer episodio de estas cápsulas digitales online por motivo del lanzamiento de nuestro EP Culpables. Les cuento que esta será la penúltima ocasión en la que nos estaremos reuniendo. Lo que acaban de escuchar fue Tierra. Bueno, Tierra toma como base la necesidad de la sociedad para combatir los problemas climáticos y también habla sobre cómo la degradación que hemos vivido durante las últimas décadas ha sido producto únicamente de un sistema económico que no le importa nada más que el aparato productivo. El cambio climático es una problemática que afecta al mundo entero. No obstante, existe mayor responsabilidad por parte de las grandes naciones, quienes con tal de poder aumentar su poder político no han tenido ningún problema en destruir el medio ambiente. Países como Estados Unidos, Rusia, China, la Unión Europea o Japón han destruido el medio ambiente a nivel global con tal de aumentar más su poder a nivel político. Sin ir más lejos, en Chile también tenemos múltiples zonas de sacrificio,
como lo es en Quintero, en Puchuncaví, en todo el norte con las mineras, especialmente en Antofagasta, en el sur de Chile, especialmente con las industrias forestales que aumentan el monocultivo, como es el pino y el eucalipto, y también la salmonera en el sur de Chile. Según información de Chile Sustentable publicada hace poco tiempo, de las 28 termoeléctricas a carbón que hoy en día tiene Chile, todo el material conocido como dióxido de carbono, el 91% de estas emisiones y el 88% del total del material particulado proviene de estas termoeléctricas, hasta 28 a carbón. Bueno, antes de terminar, quisiera también mandar un mensaje de fuerza al pueblo de todos los cumbieros mapuches que siguen una lucha histórica en el Gualmapu, por ellos y también por los activistas medioambientales, los cuales perdieron su vida en extrañas circunstancias en Macarena Valdés, en Tranguil, en la región de Los Ríos. El caso de Alejandro Castro, en Valparaíso, como también el caso de Nicolasa Entremán, en la cercanía del río Bío Bío. Por todos ellos, tierra. Bueno, es por esto y muchas otras cosas que nosotros decidimos usar nuestra música metalcore como un medio de denuncia ante esta injusticia. Y es algo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo como banda. El año 2016 lanzamos el disco Resistance, que hablaba un poco de la parte que viene después, pues, cómo nos organizamos para esto, cómo hacemos una manada. Usábamos la metáfora del lobo en ese tiempo para denominar lo que sería como la resistencia. Con a continuación un tema de ese disco, referente al mismo tema del cuidado del medio ambiente, The Final Resistance.